Segunda etapa en la carrera hacia la Casa Blanca. Tras las primarias de Iowa, los electores de Nuevo Hampshire votan hoy a sus candidatos para las próximas elecciones presidenciales estadounidenses. Los favoritos son Bernie Sanders y Donald Trump. El veterano senador por Vermont lidera las encuestas en el bando demócrata con un amplio 61% en la intención de voto. Mientras que su única contrincante en el partido, la secretaria de Estado Hillary Clinton, apenas se apuntaría un 25% de apoyos. Ambos han hecho campaña hasta el último minuto, conscientes de que los votantes de este pequeño pero crucial estado del noreste no suelen decidir su voto hasta el final. Quizá por eso y porque Sanders juega en principio con ventaja por la cercanía con Vermont, Clinton participó ayer hasta en 4 mítines. En el bando republicano, las encuestas dan como ganador al polémico Donald Trump con una ventaja igualmente cómoda. El magnate que ha sacudido el Partido Conservador obtendría, según los sondeos, un 31% del respaldo electoral, frente al 17% que se le asigna al joven senador por Florida, Marco Rubio, o al 14% que conseguiría Ted Cruz, vencedor en los caucus de Iowa. Los colegios electorales se cerrarán a medianoche, hora central europea. Los próximos estados que votarán serán Nevada y Carolina del Sur, antes del supermartes que tendrá lugar el 1 de marzo con votaciones en 15 estados.